que al ser sobrepasado el gobierno, las fuerzas armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. El pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las fuerzas armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. A través de Ustensky, fue un periodista ruso que escribió sobre él. Y es en Ustensky que por primera vez encontramos las afirmaciones de Gurdjieff de que de esta escuela de la que él viene, este cristianismo esotérico, tiene como mapa central el enneagrama. El enneagrama es algo así como un mapa cósmico, una manera de representar geométricamente ciertas leyes universales. Diagrama de 9 puntos, pero que significa la forma como se explican las cosas a partir de 3 principios fundamentales, de 3, algo así como Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Aquí es una fuerza positiva o un principio afirmativo, luego otro negativo y un principio reconciliante o neutralizante. Padre, madre, hijo se podrían llamar si uno habla un lenguaje más antropológico, y lo cual es un poco diverso de la trinidad cristiana en que desaparece la madre por tratarse de un mundo muy patriarcal. Sí. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores.
democrático e imponer una dictadura.